Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de How to Como. En el video de hoy aprenderemos acerca de cómo solucionar los problemas de desconexión de mi Wi-Fi en mi PC Windows 10. Uno de los problemas más comunes que se puede presentar cuando usas tu PC puede ser la conexión y desconexión del Wi-Fi. Esta falla puede ser producto de diferentes problemas, como cables rotos, averías en el router, muchos usuarios conectados, etc. Y lo cierto es que esta es una consulta que nos han estado preguntando muchísimas personas. Y si quieres saber una solución acerca de los problemas de desconexión del Wi-Fi, quédate en este video. ¡Comencemos! Pues bien, como sabrás, Windows 10 es uno de los sistemas operativos más utilizados a nivel mundial. Y lo cierto es que este tiene muchísimas características y funcionalidades que lo hacen un sistema operativo muy interesante, ya sea para estudiar, trabajar, etc. Y lo cierto es que en nuestro canal hemos hablado en diferentes ocasiones acerca de este sistema operativo, para que aprendas a utilizarlo, configurarlo y todo este tipo de cosas. Pero en esta ocasión queríamos aprender acerca de cómo solucionar los problemas de desconexión de mi Wi-Fi. Que a pesar de parecer algo complicado, déjame decirte que es muy sencillo. ¿Pero por qué mi ordenador se conecta y se desconecta de mi Wi-Fi? Y es que los problemas de conexión a internet pueden deberse a diferentes razones, ya sea problemas internos en la compañía que presta el servicio de internet, algún cable roto, avería en el router o en la tarjeta Wi-Fi de la computadora, etc. Por lo que como primer paso te voy a recomendar que simplemente reinicies tu router, apágalo y préndelo como lo haces siempre. En caso de que el problema no se haya solucionado, haz lo mismo con tu computadora, simplemente apágala y enciéndela. Si esto tampoco te ha dado la solución, te voy a recomendar de que actualices los drivers de tu computadora, ya que estos pueden estar generando algún tipo de problema. Que de hecho si no sabes cómo hacerlo, en nuestro canal tenemos diferentes tutoriales para que aprendas a actualizar los drivers de tu ordenador, por lo que te invito a que le eches un vistazo. También puede ser que tu router está un poco lejos de tu ordenador. En caso de que veas que en tu computadora solamente tienes una sola barra, debes acercar un poco tu router, para que así no tengas problemas de conexión. También te voy a recomendar de que verifiques de que no haya demasiados dispositivos conectados, ya que esto puede hacer que se desconecte y se desconecte a tu Wi-Fi. Por lo que en este caso te voy a recomendar que simplemente desconectes algunos dispositivos, como por ejemplo un teléfono, un Smart TV, etc. Aunque también puede ser simplemente un archivo malicioso o algún tipo de virus. En este caso te voy a recomendar de que hagas una limpieza en tu computadora, elimines las aplicaciones que no estés utilizando, le coloques algún tipo de antivirus que haga un análisis, etc. Que de hecho en nuestro canal tenemos un video acerca de cómo optimizar tu ordenador, por lo que te invito a que le eches un vistazo. ¿Y tú? ¿Pudiste solucionar los problemas de conexión y desconexión en tu computadora? Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada, para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.